instantes de acá nada, me acuerdo con Fernando Martínez, jefe operativo de la Defensa Civil. Nos va a dar unas recomendaciones para esta Semana Santa. Bienvenido, Martínez. Hola, ¿qué tal, Chamorro? Un cordial saludo de nuestra Defensa Civil colombiana en el departamento del Meta. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, las recomendaciones para estas festividades, en este caso los turistas que visitan la capital del departamento del Meta o los 29 municipios del departamento, en el caso de seguridad vial, es no exceder los límites de velocidad, verificar el estado del automotor es muy importante, verificar fluidos, el estado de las llantas, el estado del automotor y sobre todo el kit de carreteras, el extintor y sus elementos necesarios como el botiquín de primeros auxilios. Además debemos portar todos los documentos en regla del vehículo. Si va en carretera, en este caso no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito y obviamente no conducir, en este caso bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Es muy importante indicarle a los turistas, a las personas que visitan las fuentes hídricas, tener en cuenta la información sobre la probabilidad de crecientes súbitas, Chamorro. En este caso, las alertas que ha generado el Instituto de Hidrología y Meteorología IDEAN sobre posibles crecientes súbitas asociadas a las fuertes precipitaciones, fenómenos de socavación y además diferentes situaciones que se pueden prever durante esta Semana Santa, en este caso en esta Semana Mayor y el fin de semana que se avecina, sobre todo en la preparación para la respuesta. Nosotros hemos activado un plan de contingencia, todo el componente operativo, la activación de todas las 29 organizaciones de defensa civil en el departamento del Meta, en donde hacemos presencia institucional en todos los rincones del departamento y articulando con todos los protocolos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estamos articulados, Chamorro, también con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, iniciando las campañas de prevención para que los turistas estén informados y las personas que visitan el departamento del Meta acudan de manera responsable y obviamente en las recomendaciones no visitar las fuentes hídricas y estar muy atento a la recomendación en este caso de nuestra Defensa Civil. ¿Cuáles serían estas fuentes hídricas del departamento del Meta que donde siempre se presentan estos problemas? Bueno, históricamente tenemos el reflejo de situaciones de emergencia como el sector del río Huéjar, cercanías de Meseta, Vista Hermosa, tenemos el sector del río Ariari, este afluente al sur del departamento del Meta, donde se han presentado situaciones por crecientes súbitas, el río Acacías, el río Guamal, el río Humadea, el río Guayuriba, también unas que se han generado crecientes súbitas en los últimos años, el río Guatiquía y el río Ocoa. Son afluentes principales que obviamente estamos muy pendientes ante cualquier situación y obviamente límites con, en este caso, del departamento del Guaviare con el departamento del Meta, que es el río Guaviare también, que estamos en monitoreo constante y permanente ante cualquier situación, cercanía de Puerto Concordia y donde nuestras organizaciones de defensa civil están al tanto del monitoreo constante y permanente de estas fuentes hídricas. Bueno, y los turistas que les gusta hacer el paseo de montaña. Muy bien, ese tema es muy importante, sobre todo visitando los senderos ecológicos o lugares inhóspitos donde no conocen. Es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Villavicencio hemos articulado un papel importante debido a los hechos o acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses por la parte de esos senderismo, personas que visitan el departamento y no conocen. Lo primero es ir con un guía. Lo segundo, ir con bebidas hidratantes, un botiquín de primeros auxilios, dejar señuelos e informar para dónde van y hacia dónde se dirigen. Hemos encontrado situaciones donde los turistas van a las zonas montañosas, no conocen, no van con una persona experta del terreno y resultan perdidas, desaparecidas o lesionadas. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de situaciones para así mismo poder conllevar en la preparación para la respuesta y no lamentar hechos o situaciones críticas. Martina, recordémosle a los turistas, a los habitantes de Villavicencio y a Casillas el número telefónico donde pueden comunicar con ustedes. Claro que sí, Chamorro, efectivamente están dispuestos todos los canales de comunicación por parte de nuestra Defensa Civil colombiana, el 144, nuestra línea de emergencia que está disponible las 24 horas del día y los 365 días al año. También tenemos la línea única 123, donde también se hace el redireccionamiento de acuerdo a la situación o al requerimiento de emergencia. Nuestras líneas de emergencia pues obviamente están habilitadas al 100% ante cualquier situación. Bueno, televidentes del canal, ya saben ustedes la información de aquí, estricta con la Defensa Civil. Esto es un informe de Chamorro Televisión.